Para la siguiente vuelta, aquí ya voy a hacer el cambio de color y lo voy a retomar en cualquier punto, aquí en este, por ejemplo, aquí, iniciando en esta ondita, aquí, hago una cadena, monto y hago un medio punto. ¿Sí? Monto y aquí mismo otro medio punto. Esta hebra la voy a ir perdiendo conforme voy tejiendo. Y hago una, dos, tres, cuatro cadenas, monto y en el siguiente espacio voy a hacer un medio punto, monto y en ese mismo espacio otro medio punto, una, dos, tres, cuatro cadenas, monto y en el siguiente espacio un medio punto, monto y en el siguiente espacio otro medio punto, una, dos, tres, cuatro cadenas, monto y un medio punto en el siguiente espacio, monto y en ese mismo otro medio punto, cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro cadenas, monto y en el siguiente espacio dos medios puntos, uno y dos, ¿sí? Entonces, miren, en cada espacio de cadenas, entre los puntos altos, que en este caso son en color rosa, hay dos medios puntos, cuatro cadenas, dos en el siguiente, cuatro cadenas, dos en el siguiente, cuatro cadenas y así. Me voy por todo el espacio que tengo de esta ondita y de todos estos puntos altos, ¿sí? En total, bueno, ahorita vamos a ver. Yo continúo con mis cuatro cadenas. Monto y en el siguiente espacio, mi medio punto, ahí. Monto y ahí mismo otro medio punto, cuatro cadenas, monto y en este un medio punto, monto y otro medio punto, cuatro cadenas, monto y en el siguiente espacio lo mismo, hay dos medios puntos. Así, ¿sí? Para que vaya quedando así. ¿Cuántas onditas de cuatro cadenas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Al llegar al final en esta ondita que tiene sus, nueve puntos altos, aquí al final monto y me paso directo al otro espacio a hacer lo mismo. Voy a hacer uno y dos medios puntos, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro cadenas, monto y en el siguiente dos medios puntos, cuatro cadenas, y en el siguiente, dos medios puntos, y aquí una, dos, tres, cuatro cadenas, monto, y en este espacio, dos medios puntos, uno y dos, ¿sí? Y aquí voy a tener en esta ondita, una, dos, tres
onditas de cuatro cadenas, monto y me paso ahora, miren aquí donde está esta parte que hicimos en la vuelta anterior, aquí en el primer medio punto, que sería este, aquí hago uno y dos en ese mismo espacio, ¿sí? Y continúo con cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, monto, dejo pasar un punto y en el que sigue, aquí, hago dos medios puntos, uno y dos, cuatro cadenas, monto, dejo pasar un punto y en el que sigue un medio punto y ahí mismo voy a hacer otro, monto y hago el otro, ¿sí? Así, cuatro cadenas, monto, dejo pasar un punto y en el siguiente uno y dos. Cuatro cadenas, monto, dejo pasar un punto y en el que sigue otro, uno, un medio punto y ahí mismo el segundo. Cuatro cadenas, monto, dejo pasar un punto y en el que sigue un medio punto, uno y dos. Cuatro cadenas, monto, dejo pasar un punto y en el que sigue un medio punto y en ese mismo uno, dos, ¿sí? Cuatro cadenas, monto, dejo pasar un punto y en el que sigue. Tienen que ser siete onditas alrededor de esta orejita, ¿no? Lo que sería aquí. Comienzo con esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y me falta una. Entonces, esta la vamos a colocar aquí. Con dos medios puntos. Uno y dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, tienen que ser siete alrededor de la orejita. Y al inicio son una y dos, ¿sí? Una, son tres, una, dos y tres. Y siete alrededor de la orejita. Ahora monto y directamente me voy a pasar aquí a este espacio para hacer dos medios puntos aquí, ¿sí? Y nuevamente mis cuatro cadenas, monto y en el siguiente espacio son dos medios puntos. Cuatro cadenas, monto y en este espacio uno y dos medios puntos. Ahí, ¿sí? Cuatro cadenas, monto y aquí dos medios puntos. Ahí está. Y con eso termino esta ondita que tiene esta orejita que ya dijimos en el video anterior que es una de las esquinas. Así debe de quedar. Entonces, si se fijan, yo por ejemplo aquí en esta ondita inicié con tres onditas. Una, dos y tres. Y después alrededor de esta, pues de esta orejita, aquí tienen que quedar siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí bajando, igual que aquí tiene que quedar, inicio con mis dos medios puntos y otra vez tienen que quedar tres, una, dos y tres, como al inicio, una, dos y tres, y alrededor siete. Eso es lo que vamos a trabajar durante toda la vuelta. Aquí, por ejemplo, ya que llegué a este punto, aquí lo que voy a hacer es montar y me voy a pasar al otro espacio donde están los nueve
puntos altos de esta ondita color gris, ¿sí? Entonces aquí comienzo con mis dos medios puntos, mis cuatro cadenas, monto y en el siguiente espacio mis medios puntos, que siempre van a ser dos. Aquí hago el primero. Y el segundo. Cuatro cadenas. Monto y en el siguiente otra vez mis dos medios puntos. Cuatro cadenas. Y en el siguiente mis dos medios puntos. ¿Sí? Cuatro cadenas. Monto y en el siguiente espacio mis dos medios puntos, cuatro cadenas, monto y en el siguiente espacio otra vez mis dos medios puntos, cuatro cadenas, monto y en el siguiente espacio mis dos medios puntos, cuatro cadenas y en el siguiente espacio dos medios puntos. ¿Sí? Aquí ya llegué al final de esta ondita y aquí monto y me paso al siguiente, que es este, hacer dos medios puntos. Y aquí, como es la otra esquina, aquí voy a repetir lo mismo que hice en esta, ¿sí? Entonces, en las centrales, que no son esquinas, en estas onditas centrales que no son esquinas, tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Al igual que esta, que fue con la que iniciamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en las esquinas, otra vez, repitiendo, van a quedar al inicio 1, 2 y 3. Y después alrededor 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y bajamos y debe de quedar igual que al inicio 1, 2 y 3. Y ahora esta, que no es esquina, que es como esta, tienen que quedar 7 alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí llegué a otra ondita, pero esta sí es esquina. Entonces aquí voy a repetir lo mismo que hice con esta. Y después llego a la otra que no es esquina y repito lo mismo que es esta. ¿Sí? Y así me voy repitiendo los mismos pasos alrededor hasta terminar toda la vuelta. Aquí estoy llegando al final de la vuelta. Y después de terminar mis dos medios puntos, voy a cerrar con un punto deslizado entre la cadena y el primer medio punto que hice. ¿Sí? Ahí. Y voy a cortar esta hebra. ¿Sí? Así. Ahí ya quedó. Y así vamos con este cuadro. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una serie de puntos que van en esta parte. Son estos que se ven aquí. Entonces, esta hebra que yo acabo de cortar, pues sí le vamos a hacer aquí un nudo. Y ya después vamos a perder esa hebra. Como ya tiene dos nudos, la verdad es que yo sigo a cortar aquí. Ya. Bueno, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Miren, tengo esta parte, esta orejita con esta, que son dos esquinas del cuadro. Entonces aquí lo que voy a hacer ahora es con el gris. Vamos a hacer unos puntos al aire.
en esta parte. Miren, aquí voy a tomar, vamos a ver de dónde comienzo. Ok, voy a comenzar con este. Aquí donde está esta orejita, esta ondita, que sería la número 7. Acuérdense que cada ondita de estas, esta orejita tiene 7 onditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la 7, aquí voy a jalar esta hebra. Y aquí voy a comenzar a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, que es un punto alto. ¿Sí? Pero como estamos perdiendo la hebra, voy a empezar otra vez desde el inicio para perder esta hebra. Entonces aquí otra vez y una cadena y voy a perder este hilo. Dos, aquí llevo 1, 2, 3, 4, 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Ok. Monto. Voy a montar una vez. Voy a dejar pasar la siguiente ondita, que sería esta. Y en la de en medio voy a hacer un macizo de 1, 2 y 3 sacadas. Y voy a hacer. A ver a dónde está. Voy a hacer un macizo de 2 sacadas nada más. Otra vez, si quieren aquí repito, ya llevo mis 4 cadenas aquí, que es el primer punto alto, monto, dejo pasar esta ondita y en la siguiente voy a hacer un macizo de 1 y 2 sacadas. Monto dos veces, dejo pasar esta ondita que sigue y voy a tomar la siguiente, que es esta, y aquí voy a hacer 1, 2, y ahora sí voy a jalar todas aquí, voy a pasar por todos aquí para tener estos 3 puntos altos aquí. Bueno, los dos, los primero y el último son altos y este es normal, ¿sí? Así. Esta hebra, si quieren, ya se puede cortar y tiene que ser 1, 2, 3. Ok, 3. Aquí hago una cadenita, aprieto y voy a cortar. A ver, no. Porque no sé. Sí. Este punto, como les dije aquí empezándolo a hacer, es al aire. Al aire quiere decir que va a quedar así. Porque no hay otra forma. Bueno, sí hay otra forma, pero yo la encontré más. Pues más, más fácil de hacer y más rápido, sin complicarme tanto. Entonces aquí miren, con un gancho más delgadito voy a pasar esta hebra para acá, para atrás, en el revés de mi tapetito. Y aquí aprovechando esa hebra voy a hacer un nudito y hago otro más aquí. ¿Sí? Así. Ya saben que el primer nudo no se aprieta para que no se frunza el tejido. Pero ya el último sí lo apretamos muy, muy bien. Aquí ya quedó este punto hecho aquí así, ¿sí? A ver, voy a quitar esta tantito para que se vea. Quiero que se vea aquí. Este va a quedar así. Empecé aquí. El siguiente punto es este y el siguiente es este. Van a quedar 3 aquí. Y al igual que de este lado, ahora voy a ir con todos los demás lados haciendo lo mismo. Voy a tomar mi hebra de color gris y con mi gancho con el que vengo trabajando este granny, voy a comenzar el siguiente. El siguiente inicia en esta parte, aquí. ¿Sí? Siempre en la séptima ondita. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la séptima, aquí. Tomo mi hebra,
Y vamos aquí a iniciar. Entonces aquí hago una, dos, tres, cuatro cadenas, monto y voy a dejar pasar esta ondita y en la que sigue voy a hacer un macizo de una y dos sacadas. Monto dos veces, dejo pasar esta ondita y en la que sigue voy a hacer un macizo de una, dos sacadas y voy a pasar mi hebra por todos. Así. Ya quedó. Hago una cadena y voy a cortar esta hebra. Y otra vez, por la parte de atrás, con la ayuda de un gancho más delgadito, voy a pasar esta hebra que acabo de cortar hacia la parte del revés de este cuadro. Así. Y lo voy a seguir pasando hasta que quede cerquita del inicial, que es el que se fue perdiendo, pero queda una hebra. Entonces lo aprovecho para hacer este nudo, el primero, sin apretar para que no se frunza nuestro tejido. Y uno más. Y el tercero sí lo voy a apretar muy, muy bien para que no se deshagan esos nudos. Y ahora sí voy a cortar al ras. Y así me voy por todas las demás. Aquí, entonces, en este lado de donde está esta oreja, que es la esquina, a esta otra, ya hice este y acabo de terminar este. Ya están estos dos. Entonces, voy a darle vuelta al cuadro y ahora voy a hacer el siguiente, que es este. Lo mismo, voy a tomar mi hebra. Y en la séptima ondita de esta orejita, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en la séptima es a donde voy a iniciar. Voy a hacer lo mismo. Miren aquí, hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Dejo pasar esta ondita y en la que sigue hago un macizo de una y dos sacadas, monto dos veces, dejo pasar esta ondita y en la que sigue hago un macizo de una, dos y la tercera va a pasar por todas las hebras que tengo montadas en el gancho. Hago una cadenita y voy a cortar mi hebra y lo mismo por la parte de atrás. Y con ayuda de un gancho más finito, aquí voy a pasar esta hebra. Hacia atrás o hacia el revés del tejido. Y aquí, pues aprovechando esta hebra que fue el inicio y que se fue perdiendo. Entonces aquí hago el primer nudo sin fruncir, sin apretar. Segundo y ahora un tercero, pero este sí lo vamos a apretar muy muy bien y voy a cortar. Pues este es el proceso que se va a repetir durante todos los demás espacios. Aquí ya quedaron. Ahora el que sigue es aquí, ¿verdad? Contando en la séptima ondita, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí. Entonces aquí inicio otra vez aquí y hago lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí hago una, dos, tres, cuatro cadenas, monto, dejo pasar esta ondita y en la que sigue un macizo de una, dos sacadas y dejo sin terminar y montado en el gancho esta hebra, monto dos veces, dejo pasar esta ondita y en la que sigue voy a hacer una, dos y la tercera sacada va a ser pasando por todas las hebras que tengo en el gancho, así, una cadena y voy a cortar y voy a hacer exactamente lo mismo.
lo que he venido repitiendo, ¿verdad? Con un gancho más finito, esta hebra la voy a pasar hacia atrás, aquí, así, y aprovechando esta de inicio, el primer nudo es sin apretar para que no se frunza el tejido. Hago un nudo más, un segundo más sin apretar. Y el tercero sí lo vamos a apretar muy, muy bien. Así. Y vamos a cortar las hebras al ras. ¿Sí? Entonces, aquí ya quedó otro más. Ya tengo dos lados hechos. Y ahora el que sigue, le voy a dar vuelta y ahora voy a seguir aquí. Para saber en dónde voy a iniciar, va a ser en la séptima ondita. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí empezaría aquí y ya me continúo con los demás. Hacen falta este y este. Le doy la vuelta y faltarían este y este para tenerlos todos. Y así el cuadro va a estar más definido una vez que se termine. Entonces hay que repetir el mismo proceso que acabo de indicar en los demás espacios. Una vez que tengo mis puntos al aire que acabo de realizar, voy a iniciar la siguiente vuelta aquí en una de las esquinas. Miren aquí, donde tengo estos dos medios puntos, aquí voy a ingresar el gancho y aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas y voy a hacer 3 cadenitas de separación, monto y en este espacio voy a hacer 2 macizos de 2 sacadas, 1 y en este mismo otro macizo de 2 sacadas, 3 cadenas, monto y en medio de estos dos medios puntos, un macizo de 2 sacadas, 3 cadenas, no es cierto. Ya tengo ahí después de estos dos macizos, 3 cadenas. Tres cadenas de separación, monto y aquí en este espacio voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. Así, macizos de 2 sacadas. ¿Sí? 3 cadenitas, monto y en este espacio 2 macizos. 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer otros 2 macizos para que me quede aquí un abanico de 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. Esto es porque aquí es una esquina, aquí donde está mi orejita en este tono que metí, aquí es la esquina. Hago mis 3 cadenas, monto y en este espacio hago 2 macizos, 3 cadenas y en el siguiente espacio 2 macizos, 3 cadenas y aquí en medio de estos dos medios puntos un macizo, así para que me vaya quedando así y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto y aquí donde tengo mis 3 puntos que hice al aire, en el de en medio, este es 1, 2 y 3, en el de en medio que es este, aquí ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo de 3 sacadas, entonces aquí monto 2 veces, ingreso mi gancho aquí y hago 1, 2 y 3 sacadas, ¿sí? 3 cadenas, monto 2 veces y aquí en este mismo otro macizo alto de 3 sacadas, 3 cadenas, monto 2 veces y nuevamente otro macizo alto de 3 sacadas, 3 cadenas y llego aquí a la siguiente ondita en donde voy a hacer
Un momento. Bueno, aquí ya después de las tres cadenas, miren, voy a dejar esta ondita sin hacer y me voy a pasar a la siguiente para hacer mi macizo de dos sacadas. Hago mis tres cadenas y en el siguiente espacio hago un macizo de dos sacadas, hago mis tres cadenas y en el siguiente espacio un macizo de dos sacadas. Tres cadenas y aquí voy a dejar pasar este espacio sin hacer, voy a montar dos veces y me tengo que ir hasta donde está el hice mi punto al aire con los tres macizos, con los tres puntos. Entonces en el macizo de en medio aquí ingreso mi gancho y voy a hacer macizos de una, dos y tres sacadas. ¿Sí? Mis tres cadenas, monto dos veces y aquí mismo otro macizo de una, dos, tres sacadas, tres cadenas, monto dos veces y otra vez un macizo de una, dos y tres sacadas. Ahí está. Y voy a hacer tres cadenas. Monto y ya llegué a la otra esquina donde voy a repetir exactamente lo mismo que hice en esta esquina con la cual inicié. Entonces, por ejemplo, aquí en medio de estos aquí en medio de estos medios puntos, aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo de dos sacadas. Hago mis tres cadenas. Ahí está. Y en el siguiente, en esta ondita hago dos macizos de dos sacadas, una y dos, tres cadenas y me paso al siguiente espacio para hacer dos macizos de dos sacadas cada uno, tres cadenas y aquí en el siguiente espacio dos macizos y aquí mis tres cadenas y aquí mismo otra vez dos macizos para que mi abanico quede ahí, ¿sí? Dos macizos, tres cadenas, dos macizos. Hago una, dos, tres cadenas y en el siguiente espacio son dos macizos. Tres cadenas y en el siguiente espacio dos macizos. Uno y dos. Ahí está. ¿Sí? Hago mis tres cadenas y aquí en el medio de estos dos medios puntos un macizo de dos sacadas. Monto dos, perdón, aquí. Entonces hago mis tres cadenas, monto dos veces y otra vez. Aquí donde está el punto al aire que hice de tres puntos, 1, 2 y 3, aquí en medio de este, en medio de aquí en este, en el macizo del medio, hago un macizo de 1, 2 y 3 sacadas. Tres cadenas, monto dos veces y aquí mismo otro macizo. 1, 2, 3 sacadas, hago tres cadenas. Monto dos veces y otra vez un macizo de tres sacadas. ¿Sí? Es importante que vean los pasos a seguir aquí en las esquinas y aquí en la parte donde es lo recto del cuadro, que no es esquina, que es lo mismo que yo trabajé aquí. Aquí voy a hacer mis tres cadenas. Monto, dejo pasar una ondita sin hacer y en la siguiente hago un macizo de dos sacadas. Tres cadenas, monto y aquí en medio hago un macizo de dos sacadas. Tres cadenas, monto y aquí un macizo de dos sacadas. Tres cadenas.
Este lo dejo sin hacer, monto dos veces y otra vez voy a buscar el macizo del medio de mis puntos al aire que hice. 1, 2, 3, aquí este es el de en medio, este macizo, y aquí ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo de 1, 2 y 3. 3 cadenas, monto dos veces y aquí otro macizo, 1, 2 y 3. 3 cadenas, monto dos veces y aquí otro macizo de 1, 2 y 3, ¿sí? 3 cadenas y voy a repetir lo mismo que hice en la otra esquina. Ya llegué aquí a la esquina en donde voy a hacer aquí en medio de estos dos medios puntos un macizo de 1 y 2 sacadas, ¿sí? Mis 3 cadenas y aquí en la ondita 2 macizos de 2 sacadas, 3 cadenas y en la siguiente ondita 2 macizos de 2 sacadas, 3 cadenas y aquí en la siguiente ondita 2 macizos, 3 cadenas y aquí mismo en este 2 macizos porque aquí va a quedar mi abanico en el pico. Aquí en la esquina, 2 macizos, 3 cadenas, 2 macizos, 3 cadenas y aquí en el siguiente espacio, 2 macizos, 3 cadenas y aquí en el siguiente espacio, 2 macizos, 1 y 2, 3 macizos, perdón, 3 cadenas. Y aquí en medio de estos dos medios puntos, un macizo de 2 sacadas, 3 cadenas y otra vez, aquí ya le di la vuelta en esta parte y aquí buscando los 3 puntos al aire, vuelvo a repetir lo mismo. Bueno, como ustedes vieron, ya les indiqué cómo realizar tanto en las esquinas como en la parte recta del cuadro. Llegamos a la esquina y les mencioné cómo seguir tejiendo esta otra parte recta del cuadro, la otra esquina. Y bueno, pues ya nada más nos falta repetir las mismas indicaciones para llegar de esta esquina y de aquí cerrar el cuadro, cerrar la vuelta. Entonces voy a terminar el cuadro para continuar con la siguiente vuelta. Si algo no se vio, no se comprendió, repitan el video en la parte que a ustedes les es necesario ver y escuchar. En la siguiente vuelta voy aquí, miren aquí donde hice mi punto deslizado. Donde hice mi punto deslizado, ahí mismo voy a levantar 3 cadenas. Monto y ahora en este espacio de cadenas yo voy a hacer 3 macizos. Vamos a trabajar macizos de 2 sacadas. 1, 2 macizos y 3. Monto y en medio de estos 2 que tengo aquí abajo voy a hacer un macizo. Monto y en este espacio hago 3 macizos. 1, 2 y 3. Monto y en medio de estos 2 un macizo. Ahí. Monto y aquí hago 3 macizos, 1, 2 y 3. Y como esta es una esquina, aquí voy a hacer 3 cadenas. 2 cadenas nada más, monto y en este mismo espacio voy a hacer 3 macizos más. 1, 2 y 3. Entonces, como esta es esquina, aquí me va a quedar un abanico de 3 macizos, 2 cadenas y 3 macizos. Continúo con 2 macizos aquí en medio de estos 2. Y en el siguiente espacio aquí, 3 macizos. 1,
dos y tres. Monto y en medio de estos dos un macizo. En el siguiente espacio tres macizos, uno, dos, tres, monto y en el siguiente espacio tres macizos, uno, dos, tres, y en el siguiente espacio tres macizos entre estos dos. Aquí hago uno, dos, tres. En el siguiente espacio tres macizos, uno, dos y tres. En el siguiente espacio este tres macizos, uno, dos y tres. En el siguiente espacio aquí tres macizos, uno, dos, tres. En el siguiente aquí entre estos dos un macizo. En el siguiente espacio tres macizos, uno. Aquí estoy llegando al término de la vuelta y voy a cerrar con un punto deslizado en la tercer cadenita que hace ese macizo. Para la siguiente vuelta, aquí mismo voy a levantar tres cadenas. Esto es un macizo, monto y en el siguiente punto voy a hacer un macizo. Ahora voy a hacer un macizo de dos sacadas en cada punto durante todo la vuelta, todo el contorno del cuadro. Aquí ya es más fácil porque ya tengo los macizos montados en la vuelta anterior. Entonces aquí nada más en cada punto yo voy a hacer un macizo. Así, un macizo de dos sacadas en cada punto. Y cuando llegue a la esquina, como es el caso, este caso, aquí, miren, ya estoy llegando a la esquina. Entonces en la esquina voy a hacer, aquí dentro de este espacio voy a hacer dos macizos, dos cadenas y aquí mismo dos macizos. El abanico, que en las vueltas anteriores era de tres macizos, dos cadenas y tres macizos, aquí van a quedar dos macizos, dos cadenas y dos macizos. Y continúo tejiendo por todo el contorno o todo el, sí, todo el contorno del cuadro, un macizo en cada punto. Ya no va a haber separación de cadenas. Así voy a tejer todo el contorno. Y cuando llegue a las esquinas voy a hacer lo mismo que aquí. Un abanico de dos macizos, dos cadenas, dos macizos. Esa es la instrucción para esta penúltima vuelta. Bueno, aquí yo ya terminé de dar mis vueltas de macizos. Entonces, miren, ya tengo mi cuadro, así es como debe de quedar, y así deben de quedar 12 cuadros. Uy, apenas llevo dos, pero bueno, con estos dos cuadros, ustedes ya vieron que sí es un poquito elaborado, pero está fácil, no está tan complicado. Entonces, ahí voy a apagar esta lámpara. No está tan complicado, está fácil. Entonces, les voy a mencionar que el cuadro en la última vuelta, aquí donde se da la segunda vuelta de macizos, es importante que les quede la misma cantidad de macizos en los cuatro lados. A mí, por ejemplo, me salen 56 macizos. 56 de esquina a esquina, o sea, contando los que van aquí en las esquinas, ¿no? Entonces, de esquina a esquina son 56 macizos. Entonces, para todos los cuadros que vayan a realizar para hacer esta prenda, necesitan tener mucho cuidado
de que realmente todos los lados del cuadro queden con 56 macizos, 56 de un lado, 56 del otro lado, 56 del otro y 56 del otro, ¿sí? No puede quedar menos de una cantidad que a ustedes les salga ni puede quedarles más. Porque si no, al momento de unir, pues va a quedar mal, ¿no? Porque no está bien proporcionado la cantidad de puntos o la cantidad, en este caso, de macizos que nosotros necesitamos para poder continuar. Y como en este caso el siguiente paso, pues es ya la unión de los cuadros, entonces, pues no va a quedar bien unido. Va a quedar uno más grande, un cuadro más grande y luego un cuadro más chico y luego no. Se trata de que queden exactamente igual y todos los cuadros con las mismas cantidades. Tampoco puede quedar un cuadro con más o un cuadro con menos, ¿sí? Hay que procurar y hay que ver eso bien, checarlo bien. A mí me quedan ya en su totalidad, ya en la última vuelta de macizos, me quedan 56 macizos de esta esquina a esta esquina. Y de esta esquina a la otra 56. Y así en todas, en todos los cuatro lados del cuadro. Así es como debe de quedar bien. Y bueno, entonces con esto ya nada más pasaríamos a la última, el último paso. Por eso voy a cortar aquí mi hebra. El último paso que sería la última vuelta. La última vuelta que ustedes van a hacer porque es el primer cuadro. Pero en mi caso ya tengo el primer cuadro que es este con todas las vueltas terminadas. A este cuadro que acabo de hacer, pues me faltaría ese paso. Entonces por eso corté mi hebra y a ver aquí para que vean cómo van a hacer su última vuelta, porque el primer cuadro lo tienen que tener con todas las vueltas terminadas, completas. Entonces aquí, miren, de la esquina donde está el abanico de dos macizos, dos cadenas, dos macizos, aquí en medio, en el pico, en la esquina, aquí voy a levantar una cadena y hago un punto bajo aquí. ¿Sí? Esta hebra la voy a ir tejiendo, perdiendo conforme voy tejiendo. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y voy a contar, déjenme ver aquí, bueno, aquí son 3 cadenas y entonces en este mismo espacio donde puse el punto bajo, aquí mismo en la esquina, voy a hacer otro punto bajo. Después de esas 3 cadenas, ¿sí? Y me va a quedar esta ondita aquí en el pico de esta esquina. Y voy a continuar perdiendo la hebra aquí. Y voy a continuar con 1, 2, 3 cadenas. Y ahora voy a contar. Permítanme. Aquí. Ok, ya vi cómo. ¿Sí? Entonces aquí estoy en la esquina. Y ahora voy a contar. 1, 2, 1, 2. Y en el tercero, aquí, tercer espacio, tercer punto, hago mi punto bajo. Y otra vez. 1. 2, 3 cadenas y aquí después del punto bajo cuento 1, 2 y 3. Aquí en el tercero hago un punto bajo. Y otra vez, 1, 2, 3 cadenas y a partir de aquí de donde tengo mi punto bajo yo cuento 1, 2 y 3. Aquí ingreso mi gancho y hago mi punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. A partir de este punto bajo, aquí cuento 1, 2 y 3. Y aquí ingreso mi gancho y hago mi punto bajo. ¿Sí? Y así me voy por dando toda la vuelta al cuadro, repitiendo lo mismo. 1, 2, 3. Aquí
cuento a partir del punto bajo aquí, 1, 2, 3, aquí ingreso y hago mi punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3 y cuento 1, 2 y en el tercero ingreso el gancho y hago un punto bajo. 3 cadenas y otra vez, 1, 2 y 3, aquí un punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas, cuento 1, 2, 3, en el tercero ingreso el gancho y hago un punto bajo. 3 cadenas y otra vez, 1, 2, 3 y aquí ingreso el gancho y hago un punto bajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y aquí mi punto bajo. Y así voy a hacerle hasta llegar a la otra esquina. Aquí estoy llegando ya a la otra esquina y después del punto bajo aquí, otra vez hago 1, 2, 3 cadenas, cuento 1, 2, aquí en la esquina voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas y en esta esquina vuelvo a hacer otro punto bajo. Eso es lo que van a hacer en todas las esquinas, ¿sí? Un punto bajo, 3 cadenas y aquí mismo en la esquina otro punto bajo. Y continúan de forma normal para seguir haciendo en todo el contorno del cuadro. 3 cadenas, cuentan 1, 2, 3, en el tercero ingreso el gancho y hago un punto bajo. Y así, así hasta terminar todo el cuadro, todo el lado del cuadro. ¿Sí? Todo el contorno del cuadro, los cuatro lados. Y las cuatro esquinas. Ya les indiqué cómo se trabaja en las esquinas y cómo se trabaja en los lados. Entonces, así para terminar esta vuelta. Y bueno, para las personas que estén haciendo estos cuadros para esta prenda, terminen los cuatro lados, las onditas, así como les dije cómo hacerlas. En los cuatro lados. Y ya para el segundo cuadro que ustedes hagan, como es mi caso, que ya llevo el segundo cuadro, vamos a ver cómo se unen. ¿Sí? Por eso es que yo no lo termino, pero el primero sí lo tienen que terminar. Y como yo ya estoy en el segundo cuadro, aquí es a donde, una vez que ustedes tengan ya su segundo cuadro, entonces van a regresar a este video para ver cómo se hace la unión de un cuadro contra el otro. Entonces, miren, aquí en la esquina, aquí tengo mi punto bajo, aquí en el pico, en la esquina, y voy a hacer una cadena nada más, y voy a tomar mi cuadro todo por el lado derecho, no por el lado del revés, todo lo vamos a hacer por el lado del derecho. Así, entonces, mi cuadro que ya está terminado, entonces, aquí en la esquina también voy a tomar, y aquí está el punto bajo, las tres cadenas y el punto bajo. Entonces aquí en el espacio de cadenas voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Y una cadena y me regreso aquí para hacer el punto bajo. Hago una cadena y tomo aquí y en la ondita que sigue un deslizado, una cadena y aquí voy a contar. 1, 2 y en el tercero, aquí 1, 2 y en el tercero ingreso el gancho y hago un punto bajo. Una cadena y aquí en la ondita ingreso el gancho y hago un deslizado. Una cadena y a partir de donde está mi punto bajo cuento 1, 2 y en el tercero ingreso el gancho y hago un punto bajo. Una cadena y aquí en la siguiente ondita ingreso el gancho y hago un deslizado. Una cadena y aquí a partir de donde está el punto bajo cuento 1, 2 y en el tercero ingreso el gancho y hago un punto bajo. Una cadena y aquí en la siguiente ondita ingreso mi gancho y hago un deslizado. Una cadena y a partir de donde está el punto bajo cuento 1, 2 y 3, aquí ingreso el gancho y hago un punto bajo. Una cadena. Y aquí en la siguiente ondita, un punto bajo, una cadena, aquí 1, 2, 3 y aquí ingreso mi gancho y hago un deslizado. Y vean cómo se va uniendo. ¿Ya vieron cómo queda? Entonces
Continúo con una cadena, ingreso mi gancho en la siguiente ondita, hago un deslizado, una cadena y cuento 1, 2, 3 y aquí un punto bajo. Una cadena y aquí en la siguiente ondita ingreso mi gancho y hago un deslizado, una cadena y cuento 1, 2, 3 y aquí así. Y así me voy hasta terminar, bueno, hasta llegar a la esquina, porque nada más voy a unir un solo lado, que es de esta esquina a esta. ¿Sí? Estos dos cuadros tienen ya que quedar unidos por este lado, ¿no? Aquí ya estoy llegando a la esquina donde estoy haciendo mis uniones de estos dos cuadros. Y aquí, después del deslizado, una cadena, cuento 1, 2, 3 y aquí en la esquina un punto bajo, una cadena y ahora voy a unir con la otra esquina. Aquí entre los dos puntos bajos y el espacio de cadenas, aquí ingreso el gancho y hago un deslizado, una cadena y aquí mi punto bajo en la esquina. ¿Sí? Y así ya quedó cerrado, miren, ya quedó unido y cerrado aquí mis dos cuadros por un solo lado. Así, así es como se deben de hacer las uniones. Si ven, vean cómo se ve. Así es como debe de quedar. No debe de quedar abultado aquí de ningún lado, tanto del derecho como del revés. No queda abultado y deben de quedar así unidos. Por eso es importante que ustedes al momento de realizar su vuelta de macizos, la última o la segunda del cuadro, les quede la misma cantidad en todos los lados del cuadro y en todos los tapetitos o granis que van a realizar para que todos coincidan y no haga falta uno o sobre alguno por hacer. Debe de quedar totalmente las mismas cantidades y deben de coincidir así como se está uniendo en todas estas, en este primer lado que estoy uniendo en los dos cuadros. Y aquí, bueno, pues por el momento, como no tengo otro cuadro para seguir uniendo, pues por el momento voy a terminar la vuelta. Entonces voy a continuar haciendo mis onditas de esta esquina a esta y luego de esta esquina para cerrar aquí en donde inicié aquí. ¿Sí? De esta esquina a esta esquina. Entonces aquí continúo con mis tres cadenas y cuento 1, 2, 3 y aquí mi punto bajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y aquí mi punto bajo. Y así hasta terminar. Aquí llego al término de la vuelta. Ya hice mi punto bajo. Voy a sacar la hebra. Está así, una cadenita y voy a cortar mi hebra aquí y ya tengo unidos los primeros dos cuadros por un solo lado. Entonces, si ustedes deciden primero hacer los 12 cuadros que son necesarios para esta prenda y ya al final en la última vuelta ponerse a unirlos, pero acuérdense que el primer cuadro que realicen debe de estar con todas las vueltas completas y los demás cuadros pues ya en su última vuelta se hacen las uniones. Entonces vean, aquí ya aquí se ve la unión de este lado a este lado como quedó, ahí se ve. ¿Sí? Entonces miren, esta es la unión, ya tengo mis primeros dos cuadros unidos. Estos son los que van a ir por el frente. Necesito otros dos cuadros hacia abajo, aquí y acá, para tener terminado el frente. Les recuerdo que son cuatro cuadros para el frente, cuatro cuadros para la espalda, dos cuadros para el brazo derecho y dos cuadros para el brazo izquierdo. Y con eso tenemos una prenda bellísima, porque esta puntada se ve muy bonita. Bueno, entonces, pues las dejo para que ustedes continúen haciendo sus cuadros y los continúen uniendo. Más adelante voy a subir un video más de esto para que se vea cómo va a quedar las uniones cuando se trata de unir
tres y los cuatro cuadros. Y cómo va a quedar la apertura para la cabeza. Y la apertura para las mangas. Entonces, pero eso es muy fácil, ¿eh? Entonces, pues voy a continuar haciendo cuadros yo para terminar esta prenda, porque la verdad es que ya la quiero ver terminada y sobre todo ya la quiero estrenar. Por favor, si llegaste al final de este video, te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, infinitas bendiciones por llegar al final de este proyecto, al final de este segundo video. Y si aún no te has suscrito, por favor, te invito a que te suscribas para que conozcas muchos más proyectos que tenemos pendientes por subir al canal. Compartas el video, comentes y sigas en esta gran familia para que sigamos creciendo. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias.